Hola a todas. Bueno, vengo con las poquitas, porque han sido poquitas compras de productos de maquillaje, cosmética que he hecho en la segunda parte del verano, lo que ha sido agosto y buena parte de septiembre. Ya os digo que han sido poquitas cosas porque tampoco ha sido un verano que se me ha pasado muy rápido, no he tenido tiempo de nada por complicaciones varias. Y bueno, pero lo poquito que he comprado, pues os lo enseño y así de paso no os hago un vídeo de estos eternos que últimamente os vengo haciendo. Primera cosita, ¿por qué empiezo? Pues vamos a ver, por esto. Esto es una arcilla verde que os digo ya que últimamente mi piel anda un poquito, en fin, refunfuñona y me salen granitos de vez en cuando. Entonces, bueno, pues una amiga me recomendó usar arcilla verde, sobre todo si tenía algún granito más complicado de la cuenta, por la noche hacéis la pasta y os lo ponéis y os acostáis y os lo dejáis actuar toda la noche. De momento yo lo que he hecho ha sido mascarilla. Simplemente tenéis que coger un recipiente que sea de plástico o de cristal. A ver, porque lo pone aquí que no se puede usar. Hay que usar loza, porcelana o cristal, pero nunca metal o plástico. Así que ya lo he dicho mal. Muy bien. Vale, lo que hago en verdad es coger un platito chiquito o un vasito chiquito de estos de chupito o algo y le echo un poquito de agua y ya he hecho los polvos, que esto en concreto viene en polvo. Esto es un sobrecito que me costó 2 o 3 euros, viene en 50 gramos y es eso, arcilla verde en polvo. Luego lo hay también ya lo que es la arcilla verde hecha en masa. Para que cojáis un piquito y os lo apliquéis directamente. Pero bueno, yo a la herboristería, porque esto lo venden en herboristería, que fui, lo tenían en este formato. A ver, aquí destaca, os voy a leer, ¿vale? Destaca tres propiedades: acción depurativa, que limpia la piel en profundidad y produce un efecto relajante; acción exfoliativa, aporta elasticidad y sensación de frescor a la piel; y acción estética, que mejora el aspecto superficial de la piel. Yo la verdad que lo poquito que lo he usado sí que he notado pues que me seca los granitos y demás, pero bueno, supongo que habrá que tener más constancia, pero tampoco puedo estar todo el día por casa con la cara verde. El siguiente producto fueron unas pestañas postizas de pelo natural, porque otras que tenía no eran de pelo natural. Estas en concreto son de la marca Ardell, que seguramente os suene. Las compré en el Corte Inglés y este modelo en concreto es el modelo 109. Y me costó 7,10 euros. A ver, ¿qué más contaros? Tiene un pegamento, pero el pegamento no viene en estuchito, viene en una bolsita así como de plástico. La rajas por aquí, como los ketchup. La rajas y por el filito va saliendo. Lo bueno es que cuando termina de usarlo, el pegamento, la silicona, se seca aquí y eso protege que el resto del producto no se seque. Cuando queréis volver a usarlo, tiráis, como es elástico, tiráis del piquito que se ha secado y podéis seguir usando el pegamento. A ver, comentaros, yo este modelo en concreto que cogí, como veis aquí, es un modelo que para nada es llamativo, es un modelo de un tamaño medianito, solo un poquitín más largo que mis pestañas, y va de menos, de un tamaño medio a más largo. Son enteras, no son medias, son enteras, pero eso va de un poquito menos a un poquito más. Siguiente cosita. Bueno, también comentaros, la marca Ardell la podéis encontrar en Maquillalia, pero con los gastos de envío y todo eso, si solo vais a comprar esto, os viene mejor comprarla en el Corte Inglés. Siguiente cosita que compré. Este esmalte de uñas, porque el que tenía de color topo ya se me había secado, es de Catrice. Y nada, bien, no tenía ningún esmalte de Catrice, así de este tipo. Y la verdad es que estoy bastante contenta con él. El pincelito es de estos anchotes, como los de Essence. Es anchote. Y este tono en concreto es el 710, que se llama Dulce y Habana. Sí, no Dolce y Gabbana, no, Dulce y Habana. Porque los creativos, ya sabéis, se rompen el cerebro pensando en nombres. Siguiente cosa, un brillito de labios. Quería un brillito natural y me cogí este de Essence. Cuando llegué a casa me di cuenta de que era un brillo mate y dije, oh Dios mío, se me van a quedar los labios pegajosos, resecos, pero no, se me quedan los labios, aunque es un brillo mate, pero se me quedan los labios jugositos. Ahora mismo el tono que tengo puesto viene con esto, con la esponjita esta, y nada, estoy muy contenta con él. Me costó 3 euritos o así. El tono.
Pues como tengo la manía de quitarle todas las pegatinas, no tiene tono. No tiene tono. Un rosa, rosa palo. No tiene tono, se la dio. Siguiente cosa. Ay, este labial de Catrice. Lo vi y me pareció un labial nude de lo más natural. Es muy parecido al que tengo de Kiko, al 78. Pero este, desde luego, ni se queda tan pegajoso y seco. Ni es tan mate mate. Tiene un pelín más de tono rosita. Me lo pruebo aquí para que lo veáis. Es un tono muy lindo. Es que no sé, ya sabéis que yo con esta cámara. Momento, por favor. Vivo peleada. ¿Vale? Pero es ese tono. Ahí. Bien. Lo he conseguido. En concreto, para que lo encontréis mejor, es de la colección Ultimate Color. Y es el tono Hey Nude, el 240. Y este me costó 3,5 euros, creo que son los labiales de Catrice. Siguiente cosita. Este serum instantáneo, puro. Es queratina pura. Lo compré en peluquería, es de la marca Indola, que es una marca que yo llevo comprando bastante tiempo a mi peluquero y siempre he tenido cosas de Indola. La verdad que estoy muy contenta con esta marca. He tenido mascarillas, ahora, bueno, he tenido serum también, ahora tengo la queratina y la verdad que me gusta mucho. Te deja el pelo súper suavito. Estoy muy contenta con ella. Trae 250 mililitros y si mal no recuerdo creo que el precio estaba entre 12 o 15 euros. Vale, pero eso también mi peluquero que lo deja más baratito. No sé si por ahí tendrá un precio más subido, pero a mí me costó eso. Siguiente cosa. El eyeliner en pen, que ya llevaré tres o cuatro distintos que uso. Este en concreto es de Essence, que todavía no lo había probado. Y como el otro que tenía, que era de Kiko, que por cierto me ha durado bastante poquito. Yo por lo menos considero que se me ha secado bastante rápido el de Kiko. Pues dije, bueno, voy a probar el de Essence, porque antes de Kiko tuve el de Catrice. Así que bueno, creo que fueron 2 euros o así, o 2 euros y medio lo que vale este. Y la verdad es que me está gustando bastante. Tiene un negro bastante intenso, dura muchísimo. Ahora mismo lo tengo puesto y no tengo queja de él. Y el último producto, que lo he dejado para el último porque es de la compra de la cual estoy más contenta, es el maquillaje fluido Cubrance de la marca Avène. Es en el tono 02 y nada, me costó en torno a 17 euros, 16, 17 euros, trae 30 mililitros y nada, estoy muy contenta con él porque el acabado que deja es muy natural, me cubre pero tampoco parece que lleve una máscara ahí puesta y no os quiero dar mucho detalle porque quiero hacer un vídeo que seguramente sea el próximo a este, hablando solamente de este maquillaje, dando más explicación de cómo me funciona, de qué tal me va. Nada, simplemente decir que me lo aplico con la F80, con esta de Sigma. Y aunque ellos te recomiendan que lo hagas con las manos o con una esponjita, pero no me gusta ir andando lavándome las manos cada 2 por 3. Lo veo así más fácil. Y nada más, ya veis que eso han sido todas las compritas que he hecho este verano, que me he portado súper bien. Y nada, espero venir el mes que viene con nuevas adquisiciones, que seguramente sea así, porque hace poco fue mi cumple y mis amigas, que las quiero un montón y que desde aquí les mando un besote muy grande a todas, me regalaron una tarjetita de MAC para gastar en productos, así que pues tendré que ir a MAC, aunque no me hace mucha ilusión, sí me hace ilusión, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que, bueno, desde que me enteré que te están con animales, he intentado no, bueno, no he comprado nada más en más, pero en fin, es un regalo y no lo voy a devolver, la verdad. Así que bueno, ya vendré con nuevas compritas dentro de poco. Un besazo muy grande a todos, gracias por verme. Si os gusta, suscribiros al canal. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en comentarios, en el vídeo o a través de la web. Y nada, hasta pronto. Chao. Dum, da da dee da dee dum, da da dee da dee dum.